Hola a todos, estamos de vuelta con otro increíble video que salvará tus días. Hoy, te traemos una lista imperdible con las 10 mejores series turcas cortas en español, con un máximo de 20 episodios. Si estás buscando entretenimiento de calidad pero tienes poco tiempo disponible, estas series son perfectas para ti, así que aguanta la ansiedad, porque vamos a comenzar. Número 10. Mi lado izquierdo, Sol Yanim es una serie dramática que narra la historia de una madre y su pequeña hija, mientras se adaptan a una nueva vida en un barrio común después de enfrentar dificultades. La serie retrata las experiencias y desafíos que enfrentan a diario, explorando sus trayectorias individuales y la relación especial entre madre e hija. A lo largo de los episodios, nos invita a reflexionar sobre temas como la resiliencia, la superación y la familia. La narrativa presenta un enfoque sensible y realista, cautivando al público al mostrar la fuerza y determinación de estos personajes mientras enfrentan obstáculos y buscan reconstruir sus vidas. La serie ofrece un retrato envolvente del día a día de estos personajes, resaltando la importancia de las relaciones humanas y la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Número 9. Alborotador. Paz Velassi cuenta la historia de una joven psicóloga y un joven oficial de policía, que en algún momento tuvieron una familia feliz. Ahora, se conocen y deciden trabajar juntos para resolver casos durante su trayectoria. La serie ilustra la asociación de estos dos personajes mientras enfrentan desafíos y desentrañan misterios, mostrando cómo colaboran para resolver los casos de manera única. La ventaja de tener pocos episodios es que la historia puede contarse de manera más concisa y enfocada. Con menos episodios, los guionistas pueden concentrarse en desarrollar los personajes y la trama de manera más eficiente, asegurando que cada episodio tenga un ritmo ágil y mantenga el interés del público a lo largo de la serie. Además, al tener una duración más corta, la serie puede ser disfrutada por espectadores que tienen menos tiempo disponible, permitiéndoles disfrutar de la trama sin comprometer su rutina diaria. ¿Deseas embarcarte en un increíble viaje por Turquía a través de tu paladar? La solución está justo frente a ti en tu pantalla. Nuestra guía, el ebook de recetas turcas, convertirá tu deseo en realidad. Imagínate saboreando auténticos y deliciosos platos de la cocina turca, transportándote directamente a las bulliciosas calles de Estambul y más allá. Aprende a preparar sabrosos platos, irresistibles baklevés y mucho más. Haz clic en el primer enlace de la descripción a continuación para obtener más información. Y lleva Turquía a tu cocina sin necesidad de tomar un avión. Número 8. 50 metros cuadrados. Golge es un hombre que recibe una segunda oportunidad en la vida, pero descubre que aprovecharla será todo un desafío. Criado por el misterioso Servet Nadir, Golge tiene una infancia enigmática y no tiene recuerdos claros de su pasado, excepto por una única foto que lleva consigo. La trama nos lleva a seguir el camino de Golge mientras busca desentrañar los secretos ocultos en su propia historia. A lo largo de los episodios, nos invita a reflexionar sobre el poder de la identidad y el pasado en la formación de nuestra propia esencia. Además, 50 metros cuadrados ofrece una visión interesante de la ciudad de Estambul. La ambientación detallada y bien construida de la serie envuelve al público en la historia, al mismo tiempo que nos presenta una variedad de personajes secundarios que tienen relaciones intrincadas con el protagonista. La actuación del elenco es sólida, con interpretaciones convincentes que retratan los conflictos internos de los personajes. En resumen, es una serie que logra explorar de manera magistral el viaje de un hombre en busca de su identidad perdida, involucrando al público con una trama que equilibra misterio, suspense y drama. Es una producción que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades y el poder transformador de descubrir la verdad sobre nosotros mismos. ¿Quieres descubrir el destino final de Golge? Comienza a verla ahora mismo. Número 7. Suicidio. ¿Qué sucede cuando dos personas con pasados misteriosos y objetivos opuestos se cruzan en un encuentro inesperado? Esa es la premisa de la serie Deep. Tahir, encargado de prevenir que las personas se suiciden en Estambul, y Bill, una científica, ven sus vidas entrelazadas cuando un aviso llega al teléfono de Bill. Tahir es interpretado como un hombre misterioso, con una aura sombría, dedicado a salvar vidas. Bill, por otro lado, es una mujer científica, inteligente y determinada. A medida que los episodios se desarrollan, descubrimos más sobre los personajes y sus conexiones con el aviso recibido. La serie destaca las calles y los lugares emblemáticos de Estambul. La ciudad cobra vida como un personaje, agregando profundidad y riqueza a la trama. Deep aborda temas complejos y relevantes, como la importancia de la vida, la soledad y la búsqueda de la redención. Las actuaciones de los actores son impactantes, transmitiendo de manera genuina el dolor, la esperanza y la lucha interna de los personajes. La serie también explora cuestiones éticas y morales,
planteando profundas preguntas sobre la naturaleza humana y las elecciones que hacemos. Número 6. Hasta la muerte, en la cautivadora serie Olin Kadar, nos presentan a Dagan, un prometedor médico en busca de reconocimiento profesional. Su vida tranquila junto a su familia da un giro cuando él y su novia, Beril, deciden casarse después de descubrir el embarazo de ella. Aunque enfrentan la desaprobación inicial de su familia, Dagan convence a todos de que puede conciliar el trabajo, los estudios y brindar una vida feliz a su amada. Sin embargo, la pareja se encuentra con un gran obstáculo al buscar la aprobación del padre de Beril. Son rechazados de manera humillante, sin siquiera tener la oportunidad de conocerse personalmente. Determinado, Dagan no renuncia al amor que siente por Beril y decide casarse con ella, incluso sin la bendición paterna. El día de la boda, una llamada inesperada del padre de Beril lleva a Dagan a un encuentro que se convertirá en una terrible pesadilla. Es drogado y se ve envuelto en una trampa mortal. Un asesino dispara contra el padre de Beril. Una niña pequeña da un falso testimonio y Dagan es injustamente acusado del crimen. Incapaz de probar su inocencia, es condenado a cadena perpetua, perdiendo su esperanza, su futuro y a la mujer que ama. 11 años después, una decidida abogada llamada Selvi aparece en la vida de Dagan con un oscuro secreto que la ha atormentado durante años. Selvi es responsable del falso testimonio que injustamente condenó a Dagan. Movida por la culpa y el deseo de enmendar sus errores, decide ayudarlo a encontrar justicia. Manteniendo en secreto su verdadera identidad, Selvi reabre el caso y presenta nuevas pruebas. ¿Podrá Dagan descubrir toda la verdad y buscar venganza? ¿Cómo reaccionará Beril al descubrir la inocencia de Dagan? No te pierdas esta serie. Número 5. El regalo, ¿qué harías si tu viaje personal se entrelaza con secretos ancestrales enterrados en un antiguo sitio arqueológico? Esta serie nos lleva a una intrigante exploración de esta pregunta. Seguimos la historia de una talentosa pintora de Estambul, que se ve envuelta en un viaje transformador mientras descubre los misterios que conectan su pasado con este enigmático sitio arqueológico. Atilla ofrece un enfoque único al adentrarse en el mundo de la arqueología y en los descubrimientos, que pueden sacudir la percepción de la protagonista sobre sí misma y el mundo que la rodea. Cada episodio está cuidadosamente desarrollado, proporcionando una narrativa coherente que mantiene el interés del público. Al tener pocos episodios, esta serie también puede ser apreciada en un corto periodo de tiempo, sin perder el ritmo ni enredarse en subtramas innecesarias. Capturando la belleza de los paisajes de Anatolia y con una trama bien elaborada, esta serie promete una experiencia única e inspiradora. Número 4. Invierno. ¿Qué sucede cuando el destino une dos corazones, cada uno cargando sus propias tragedias? Ferus y Ayaz, dos personajes con vidas marcadas de diferentes maneras. Ferus se enfrenta a la responsabilidad de ser el hombre de la casa, después de la injusta condena de su padre por un accidente fatal en el ascensor que cobró 13 vidas. Por otro lado, Ayaz se encuentra en una encrucijada al enamorarse de Ferus, quien sacrificó sus propios deseos para cuidar de su madre, cuando estaba a punto de casarse con otra persona. La serie aborda temas como la familia, la responsabilidad y el peso de las decisiones tomadas en momentos cruciales. Semmery cautiva al público al explorar las complejas relaciones familiares. El drama se intensifica gracias a las actuaciones del elenco, quienes dan vida a los personajes con naturalidad y emoción. La serie muestra cómo las personas pueden enfrentar desafíos y al mismo tiempo, encontrar esperanza. Nos hace reflexionar sobre lo que significa renunciar a algo importante y ser leal, y cómo estos principios pueden influir en el futuro de los protagonistas. Estás invitado a acompañar este increíble viaje de Ferus y Ayaz. Número 3. Recuerda corazón. Aquí seguimos la historia de una mujer que pierde la memoria después de un accidente automovilístico. Ahora, ella intenta reconstruir su vida junto a su exmarido, quien indirectamente fue responsable del accidente. Esto nos lleva a reflexionar sobre las complejidades que puede enfrentar al convivir con su exmarido psicópata. ¿Podrá recuperar su memoria y desentrañar los secretos detrás del comportamiento de su exmarido? ¿Cómo lidiará con la constante amenaza de estar al lado de alguien peligroso y manipulador? La historia aborda temas como la amnesia y las relaciones abusivas, explorando el viaje de la protagonista en busca de su identidad y de un nuevo comienzo. La serie nos invita a reflexionar sobre la fuerza interior necesaria para enfrentar un pasado doloroso y lidiar con la presencia constante de alguien peligroso. A medida que seguimos su búsqueda de respuesta, nos planteamos preguntas sobre la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Al ver la serie, inevitablemente nos vemos animados a desear que la protagonista recupere por completo su memoria.
Número 2. La colina del halcón. La guerra por el poder y la justicia entre dos mujeres que se robaron la vida la una a la otra. El enfrentamiento de dos jóvenes en busca de su amor en medio de esta batalla y el gran secreto dejado por la muerte. Estos son los elementos clave de esta serie. Melek, criada junto a Tuna, cae en una trampa creada por ella y es acusada injustamente de un crimen. Padre la expulsa de casa y la priva de su herencia. Años después, cuando regresa para el funeral de su padre, Melek es viuda y tiene dos hijos adultos. Su amor de juventud, Demir, se casó con Tuna y ellos también tienen dos hijos. El testamento del padre de Melek traerá una gran sorpresa no solo para ella, que luchaba por mantener a sus hijos y pagar deudas, sino también para Tuna. Melek, ahora perdonada por su padre, tiene derecho a la herencia. Tuna, que ama obsesivamente a su esposo, teme no solo perder a Demir y la fortuna que él posee, sino también teme que Melek descubra el secreto dejado por la muerte del padre. Mientras seguimos la lucha de Melek por recuperar su vida y su herencia, nos preguntamos cómo esta guerra de poder y amor entre dos mujeres afectará no solo sus vidas, sino también las vidas de sus hijos. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Número 1. Mentiroso es un drama con un toque de misterio, creado como una adaptación de la serie británica Liar. Dirigida por Ulia Gesser, fue lanzada en 2021. Una profesora hermosa e inteligente se siente muy solitaria desde su última relación. Trabaja en una escuela y allí conoce a Mehmet Emir, el padre de uno de sus alumnos. Él es un hombre serio, atento y trabaja como cirujano. Como ambos tienen una buena relación y ninguno de los dos está en una relación, deciden salir a cenar en una noche. El problema es que, a partir de ese momento, la vida de Denise, nuestra protagonista, cambia para siempre. La sinopsis deja una sensación de misterio en el aire, sugiriendo que algo sucede durante la cena que tendrá un impacto profundo en la vida de Denise. Aunque la serie no tuvo una temporada 2 y se concluyó de manera corta, presenta una narrativa intensa. Seguramente te has quedado intrigado por saber qué sucede durante la cena, que cambió el curso de la vida de Denise, y cómo ella lidia con las consecuencias de esa situación. ¿Cuál es tu género de serie favorito y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios, ya que es importante para nosotros conocer tus preferencias. Agradecemos a todos los miembros de nuestro canal por su apoyo continuo. Ustedes son increíbles. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nada. Echa un vistazo al video que se muestra en pantalla, estamos seguros de que te interesará, pero antes, dale me gusta y comparte mucho este video. Sigue disfrutando de excelentes series.